vamos a hablar sobre cómo la Argentina está volviendo a resultar atractiva para los ojos de los inversores internacionales. Según el último estudio de PwC, el informe Doing Business 2024, que analiza entornos empresariales de Argentina, Colombia, Uruguay y Perú, bueno, justamente este estudio arroja como resultado que nuestro país está empezando a despertar de vuelta interés después de unos años de pandemia, de incertidumbre e inestabilidad que hicieron que estuviera relegado el mercado. Pero para eso vamos a hablar con Juan Tripier. Él es director del área de Deals y Advisory de PwC Argentina, que se encargó de confeccionar este estudio y tiene, por supuesto, toda esta información detallada. Muy buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias, Juan, a vos por estar con nosotros. Juan, cuando ustedes en su informe dicen que Argentina está volviendo a ser atractiva, ¿está siendo atractiva para qué tipo de inversores y para qué tipo de negocios, no? Digo, que para qué apuestas estamos hablando, ¿no? Bueno, a nivel general, con el cambio de gobierno y un enfoque más amigable para los negocios, la verdad es que hubo un total cambio de perspectivas y de la mirada desde afuera. Creo que tú lo definiste muy bien, que están empezando a mirar o se están empezando a interesar. O sea, no son todavía como decisiones como definitivas o que se están dando en gran cantidad todavía es algo como que incipiente, se está volviendo a analizar. Y en cuanto a sectores, normalmente los sectores que Argentina tiene una base diversa de industrias, pero siempre están los sectores que están llamando o que están generando el mayor nivel de interés o de inversiones, como son petróleo, minería, agro, tecnología. Pero no lo delimitaría solamente a algunos sectores, pero sí vemos que hay un cambio de ánimos, pero es un proceso de mediano plazo. No lo vemos como algo inmediato. Pero Argentina dejó de ser mala palabra. ¿Qué tal, Juan? Respecto también de, a ver, ¿qué está pasando con? Porque también hay una limitación acá que sigue siendo, el CEPO sigue estando vigente. Hay muchas empresas preocupadas por girar sus divisas al exterior, ¿no? Que todavía es algo que, de lo que el gobierno viene hablando y prometiendo, pero todavía no hay novedades de cuándo se podría levantar, y eso es una traba que muchas empresas dicen que las condiciona para poder seguir avanzando en el país. ¿Eso es algo que todavía ustedes ven que es un escollo? Digo, ¿cómo juega esa y otras trabas también? No sé, la cantidad de impuestos que hay y el famoso pedido de tantos empresarios e industriales de bajar una carga impositiva. Vos hablas también de un proceso a mediano plazo. Sí. El tema del CEPO sí es, como mencionas, un escollo. Yo creo que es un factor más, es un factor importante, pero es parte de un combo. Es parte de un combo de la percepción general de riesgo de Argentina, la estabilidad de la moneda, la estabilidad de cumplir las deudas de pago del gobierno, que te cambien las reglas del juego. En ese sentido, tú puedes liberar el CEPO hoy, pero si tienes una corrida de cambio en 2 o 3 meses, te va a seguir frenando inversiones. Entonces, creo que es un tema importante, como parte de un combo general de riesgo país. Juan, ¿qué está pasando con aquellas multinacionales o marcas que se fueron de la Argentina? Esa larga lista que veíamos en la pandemia, incluso el año pasado y hasta comienzos de este, que después pareciera ser que se frenó.
¿Hay interés, ustedes como especialistas y por los contactos que llevan adelante con estas empresas, hay interés de volver de ellas o ven que por ahora no se percibe? A ver, bueno, esa lista creo la habíamos actualizado a junio y creo que daba casi más de 70 empresas que sí, se fueron en los últimos 3, 4 años. Y bueno, eso es por diversas razones. O sea, muchas por tema riesgo país Argentina, otras derivadas de este proceso de reestructuración de portafolios internacionales a partir de la pandemia. Nosotros vemos que eso sí efectivamente se frenó, pero seguramente se van a seguir viendo transacciones que fueron seguramente iniciadas el año pasado. O sea, con un momento de riesgo de Argentina mucho mayor, pero como la situación todavía no ha dado el 180 necesario, esos procesos continúan. Así que este año seguramente veamos que procesos se cierran que se iniciaron el año pasado. Si lo ves también, este año o el próximo puede ser un mejor momento para salir desde el punto de vista de valor, porque deberías poder obtener una mejor valuación de negocio que el año pasado. Entonces, si hay grupos que estratégicamente, más allá de riesgo, no dicen salgo a Argentina, y bueno, quizás les conviene en cuanto a valor, les puede convenir más salir este año o el próximo que el pasado. Y después cuando comentas de si hay grupos que decidan volver, como es tan intenso el proceso, una salida, no sé si es algo que en un par de años decides volver, mucho más porque varios dejan representantes acá, dejan distribuidores. Lo que sí seguramente se puede dar es que entren nuevos grupos internacionales en distintos sectores que antes no estaban. Y eso va a depender del impulso que tengan algunos sectores y también de este camino hacia la estabilización y normalización del país. Pero eso es algo que nosotros vemos que va que se debería venir. Juan, respecto de la posibilidad también, no solo de que lleguen nuevas inversiones, sino también de la Argentina poder generar estos unicornios, que son estas empresas que valen más de 1.000 millones de dólares, o incluso startups que necesitan recaudar, ¿no?, capital, y que mucho de ese capital viene del exterior. ¿Se está viendo también un mayor dinamismo en esos rubros, sin que sean inversiones grandes o que vayan a sectores, ¿no?, más pujantes hoy de la economía y ya consolidados? Sí, eso quizás referido más a todo lo que es tecnología. Ahí Argentina siempre fue una especie de, al menos este sector en Argentina, una perspectiva, ¿no?, siempre fue una especie de burbuja, porque, comparado a lo que estaba pasando en el resto de la economía, porque Argentina tiene una muy buena base de talento y una cultura muy muy emprendedora como para lanzar, y un público también que es adepto a probar nuevas cosas. Entonces, eso nosotros lo hemos visto que ha traicionado muy bien a pesar de los distintos vaivenes. Creemos, por lo que vimos este último año del pasado, hubo un poco de freno, más por la economía internacional, donde entiendo que un poco el venture capital cayó levemente, pero creo que si vemos el combo de Argentina estabilizada más un sector que ya era pujante a pesar de todos los problemas y todas las crisis que había, y la verdad que muchas oportunidades, y lo combinas eso, que en el RIGI está el sector de tecnología, creo que puede haber mucho para hacer ahí. Juan, muy claro y muy también interesante todo lo que nos describiste. Vamos a estar siguiendo de cerca cómo continúa estas inversiones, hablando tanto de grandes inversores que ya vuelven a mirar, como bien decías, vuelven de a poco a analizar a la Argentina como un mercado más atractivo, y también qué va a pasar con lo micro, con las startups, las empresas que recién están empezando sus actividades o están pensando en una fase de expansión. Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. Muchas gracias a ti.
Escuchábamos ahí a Juan Tripier, director del área de Deals y Advisory de PwC Argentina, hablando justamente de cómo nuestro país volvió a resultar interesante y atractivo para muchos inversores.